Hoy es una fecha muy especial, hoy es un día especial del mes de abril en el que cada año, mientras este pechito esté dirigiendo Sana que Sana, le vamos a abrir el espacio a un tema muy importante que se llama Parkinson, porque hoy es el Día Mundial de Parkinson. Siempre tenemos aquí a personajes relacionados con Fundalianza, que es una fundación muy linda, que ahorita vamos a retomar ese tema. Y uno de ellos es José Bastidas, él es neurocirujano, especialista en neurocirugía funcional y movimientos anormales. Bienvenido, doctor Bastidas, ¿cómo le ha ido? Dentro de la neurología, además del Parkinson, ¿hay otros diagnósticos que produzcan movimientos anormales, doctor? Sí, definitivamente, ¿no? Siempre se dice, no todo lo que tiembla es Parkinson, o sea, que es el principal síntoma. Así es que es un cúmulo de enfermedades muy grande, dentro de las cuales está el Parkinson, o quizá el más común es el Parkinson, pero no el único. ¿El doctor Bastidas dónde estudió medicina y después su especialización? Yo soy médico cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en neurocirugía de la Universidad de Antioquia y subespecialista en neurocirugía funcional, trastornos de movimiento y estereotaxia en México, del Hospital General de México. ¿Qué tan prevalente es el Parkinson en nuestro medio, doctor? Pues mira, realmente no existe una estadística confiable, pero existe un estudio hace algún tiempo que se hizo en Colombia en donde se cree que más o menos existe alrededor de entre 4 y 8 pacientes por cada 1000 habitantes. Eso significaría, en promedio, que por cada 1000000 de habitantes tendríamos 2500 pacientes. Y asumiendo que la población de Colombia es alrededor de 50 millones, estaríamos hablando de 110.000 pacientes en Colombia con enfermedad de Parkinson. ¿Hay una edad en la que se es más usual que aparezcan los síntomas del Parkinson, doctor? Sí, definitivamente entre mayor edad, mayor es la prevalencia del Parkinson. Por encima de los 65 años es mucho más común, a por debajo de los 40. Por debajo de los 40 es alrededor del 0.4 y por arriba es del 0.8, mucho más frecuente realmente, ¿no? O sea, la edad cumple un factor muy importante. De hecho, por eso se cree que el Parkinson va a ser una de las enfermedades que va a ir en aumento, porque cada vez la población envejece más, vive más, y eso significa que le van a dar las enfermedades de los viejos. Vivir más es tener más factores de riesgo. Exactamente. Por decirlo así. Es un factor de riesgo para tener Parkinson. Perfecto, adelante, doctor. Muchas gracias. Les decía, pues, de Fundalianza, esta hermosura que se llama ID, ¿cómo estás? Es una paciente con Parkinson. Sus hermanas también tienen Parkinson, doctor Bastidas, y un hermano que creo que ya falleció. Sí, señora. ¿No es muy común este asunto en una misma familia que haya varios integrantes con Parkinson, cierto? No es lo común. Digamos que el Parkinson tiene dos factores de riesgo, digámoslo así, que son factores genéticos y factores ambientales. Los dos se suman, al parecer los factores ambientales son los más prevalentes, digámoslo así, siempre se debe tener una predisposición genética. Entonces el Parkinson idiopático es el más común y ocurre en el 90% de los casos, pero existe un 5 a 10% de casos en los que el Parkinson es genético y esas son las familias con Parkinson, en que los hermanos tienen Parkinson, tíos con Parkinson, pero eso ocurre solamente en el 5% de los casos. Y este tipo de Parkinson son los que se presentan a menor edad, son los menores de 40 años, generalmente los que debutan con esta enfermedad. Perfecto, entonces Aide Mejía es la fundadora de Fundalianza y está acompañada por Gladys Ramírez, es psicóloga y de una manera también voluntaria, como todos los especialistas, incluido el doctor Bastidas, que le ayudan a Fundalianza, regalan su tiempo y sus conocimientos para ayudar no solamente a los pacientes con Parkinson, sino a las familias. Bienvenida, Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Sí, usted. ¿Y doña Aide, cómo está? Bien, usted, alguita. Hace poquito hicieron el simposio que lo anunciamos acá con el comunicador de ustedes. Me contaron, Aide, que fue supremamente exitoso. Sí, señora, fue un éxito total. Lleno completo y nos fue muy bien, los ponentes fueron muy excelentemente y a todos les gustó muchísimo, eso fue lo más importante que les llegó a todos. ¿Cómo llega el doctor Bastidas a Fundalianza? Bueno, a Fundalianza yo creo que nosotros llegamos por comenzar a ser los tratantes de Aide. Okay. O sea, ella al tener Parkinson, en ese entonces se comenzó a crear aquí en Antioquia
unas unidades específicas de especialistas para tratar los trastornos del movimiento, entre ellos el Parkinson, y Aide fue una de las pacientes junto con las hermanas. Perfecto. Vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp. Hoy en el Día Mundial del Parkinson, ¿qué inquietudes tiene usted sobre este diagnóstico? 305-316-6560 es nuestra línea. Y mientras llegan sus inquietudes, vamos con la siguiente pregunta para el doctor José Bastidas, neurocirujano, nuestro invitado de hoy en Sana que Sana. Veamos acá. Hola, Durango. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro cuando se tiene Parkinson? Don Gilberto, muy buena pregunta para arrancar, y tenemos justamente unas imágenes que ilustran qué es lo que sucede por aquí, que hace que no solamente el síntoma de los movimientos suceda en los pacientes con Parkinson. Mientras tenemos la imagen, doctor, nos va contando qué es lo que pasa aquí adentro. Bueno, lo que pasa en la enfermedad de Parkinson es que por alguna razón que todavía desconocemos, en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra, que es una estructura profunda en el cerebro, comienza a dejar de producir una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores que ayuda a la conducción nerviosa, es básica, y sobre todo en los circuitos que son motores de la enfermedad, aunque tiene muchas otras funciones, pero básicamente en ese. Al disminuir esa sustancia, comienza a haber una alteración en la conducción. Hay una alteración en el ritmo, en la que descargan las neuronas, en la que se activan las neuronas, y eso es lo que produce la enfermedad de Parkinson. Entonces, digamos que esta es una diagramación de una persona con cerebro sin Parkinson. Este es lo normal, la cantidad de dopamina que está normal, entonces hay una conducción nerviosa normal. En el Parkinson, como vemos acá, la cantidad de dopamina disminuye. Al disminuir la cantidad de dopamina, esa conducción nerviosa empieza a ser anormal. Al ser anormal, empiezan los síntomas del Parkinson. De hecho, para que los síntomas aparezcan, se necesita que ya esta sustancia en el cerebro haya disminuido en un 80%. Antes no produce síntomas, pero cuando ya pasa el 80% de la disminución, comienzan los síntomas de la enfermedad. Doctor, tengo entendido, y muchas gracias, que los síntomas en paciente con Parkinson no es solo el temblor. ¿Qué otros síntomas presenta un paciente con este diagnóstico? Mira, en la enfermedad de Parkinson existen dos tipos de síntomas, se llaman motores y no motores. Los que más llaman la atención y con los que se hace el diagnóstico son los motores. Sin embargo, los no motores pueden incluso estar desde mucho tiempo antes de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas no motores a grandes rasgos? Por ejemplo, la pérdida del olfato. Los pacientes con Parkinson muchas veces tienen pérdida del olfato, y eso ocurre antes de que inicien los síntomas motores. La depresión. Se supone que el 40% de los pacientes con Parkinson se deprimen, y la depresión podría ser el síntoma inicial, y más adelante desarrollan los síntomas motores. Los trastornos del sueño, existen trastornos gastrointestinales, problemas de marcha. O sea, existen muchos síntomas motores que incluso pueden ser previos al inicio de los síntomas motores. ¿La rigidez también tiene algo que ver? La rigidez ya es uno de los síntomas motores, ¿no? La enfermedad de Parkinson tiene sus tres síntomas cardinales, que son temblor, rigidez y lentitud. Son los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo le empezaron los síntomas ahí del Parkinson? Primero se me distonía en el pie. ¿Distonía qué es? Pues es como contracción al pie. Es una contracción anormal, ¿no? Okay. Del pie izquierdo hacia adentro. Perfecto. Y temblor en las manos. Y luego ya perdía el equilibrio. Pues como a nosotras, por ser tan niñas, digamos así, no sabían qué teníamos en el momento que mamá nos llevaba al médico. Entonces nos diagnosticaron a los 12 años después. O sea, no tomábamos medicamentos. Entonces, cuando llegamos cuando llegaron a medicarnos, ya teníamos, estaba yo toda encorvada, por mejor dicho, toda rígida, y ya después con el medicamento nos empezamos a soltar, a relajar el cuerpo, lo más de bueno. Entonces, cuando a nosotros nos diagnosticaron, nos dio mucha alegría porque ya nos podían medicar, por lo menos. ¿Y a qué edad te empezaron esos síntomas? A los 12. A los 12 años, y 12 años después se lo diagnosticaron. No es usual, como usted lo decía, que sea tan temprano, ¿verdad? No, lo que pasa es que si siendo el diagnóstico de Parkinson común después de los 50 años, 60, o sea, tener a alguien de 12 años, de hecho yo creo que son de los pocos casos reportados en el mundo con tan temprana edad. Por lo menos en Colombia es el caso más temprano reportado que tenemos conocimiento. Entonces, me imagino que en esa época era muy difícil
pensar y creer que ese era el diagnóstico. Perfecto. Y a Gladys la tengo muy calladita. Ella está aquí por dos asuntos. Uno, porque su madre también tiene, ¿cómo es el asunto? Un tipo de Parkinson, un poco... Parkinsonismo, ya le voy a preguntar al doctor. O sea que es una mujer que convive con la situación y sabe cómo ayudar y cómo acompañar a los pacientes con el diagnóstico. Y lo otro, porque el asunto emocional, el asunto de acompañar emocionalmente no solo al paciente, sino a su familia, es súper importante, ¿verdad? Cuéntanos tu papel dentro de Fundalianza y por qué es tan importante el manejo de las emociones tanto para los pacientes como los cuidadores. A ver, es demasiado importante porque... dijéramos, dependiendo del cuidado, el paciente tiene diferentes reacciones dependiendo de los estímulos a los cuales se enfrenta. Entonces, esos estímulos, ya sea en un momento dado que esté estresado, de pronto que experimente placer o que esté pues emocionado por algo que le pasó, todo esto influye inmediatamente en la evolución de la enfermedad y también en la situación motora del paciente, como en los mismos movimientos. Incluso hay una hipótesis que algunos científicos plantearon y es la incidencia que el estrés tiene en la evolución del Parkinson, ¿cierto? En que a una persona le pueda dar Parkinson. Sobre todo en este momento no está todavía comprobado, pero están en estudio sobre esto. Entonces es importante desde la parte psicológica y sobre todo con las personas que generan acompañamiento con el paciente, supervisar esa parte, ellos mismos tratar de darle un buen acompañamiento para equilibrar esas emociones, porque cualquier cosa o un estímulo de pronto por alguna noticia desagradable que se presente, todo eso influye muchísimo en ellos. Así es, Aide, las emociones. Sí. Ahora sí. Llegó y llegó a la peluquería y la pusieron tan hermosa como está. Y efectivamente dijo, estoy emocionada, entonces obviamente estoy muy feliz bailando más de la cuenta. Las emociones tienen que... Y lo hablo de esta manera porque ella me enseñó a manejar este tema sin pudor y con todo el respeto, sí, con tranquilidad. Las emociones buenas o no tan buenas... pueden, digamos, exacerbar el diagnóstico, hacer sí, una señora. Crisis. Sí, señora. Cuando uno se emociona, está triste, pues una noticia así triste o alegre, así, o una persona que le agrada ver, se le brota la dopamina. ¿Y entonces cómo lo controlas? Ah. ¿Te calmas, te relajas? Sí, es cierto, me calmo. Pero esa enfermedad emocional, ¿cierto, doctor? Sí. Vaya, iba yo, doctor. Sí, no, obviamente, incluso mira que de los síntomas no motores, la depresión y todas las cosas, pues afectan, ¿no? Y obviamente el cuerpo se vuelve más sensible. Si normalmente para una persona el hecho de tener una emoción fuerte le causa un poco de temblor, hay personas que son temblorosas en los pacientes con Parkinson aún más, ¿no? O sea, se exacerban los movimientos, ¿no? Con las emociones fuertes. Así es. Hay una de las personas que se benefician y disfrutan la vida en Fundalianza, se llama Janet Arroyave. Aide me la recomendó para un testimonio bonito y me dijo, lo que pasa es que es una mujer que es muy activa, que hace poquito recibió el diagnóstico y lo tomó de una manera muy positiva, muy optimista, muy echada para adelante, muy de buscar ayuda, pero seguir su vida con los tratamientos y los acompañamientos adecuados, pero sin sentarse a lamentarse, sino seguir para adelante. Yo creo que ese es el ejemplo que ha tenido también de las hermanitas Mejía de Fundalianza. Veamos la historia de Janet Arroyave, una mujer que tiene diagnóstico de Parkinson y de la cual tenemos mucho que aprender. Los síntomas empezaron en el 2016. Empecé caminando muy lento, muy rígida y parecía un robot. Era muy despaciosa, entonces mis hermanos y mis sobrinos empezaron a notar esa rigidez mía. Decidí ir al médico porque una hermana pues me pagó una consulta con un médico particular y él me dice que tenía miastenia grave, que necesitaba urgente un neurólogo. Me mandó una serie de como 18 exámenes y ya cuando me dijo pues que si era Parkinson y que necesitaba hacerme una serie de exámenes para ver que no estuve afectada también el hígado. Mi
Parkinson no es de rigidez, porque hay varias clases de Parkinson. Hay de movimientos bruscos y el mío es puro rigidez. Cuando menos pienso me quedo quieta. Si no me tomo la droga al tiempo, es como si cuando a un carro le falta la gasolina. Le faltó gasolina y quedo quieta, así me quedo yo. A mí el Parkinson no me limita, porque yo me baño sola, pues yo hago mi vida normal. Yo salgo, hago las vueltas de mi mamá, hago mis vueltas y hago mis oficios normales. Pues para mí eso no es ninguna limitación. Estoy yendo a una fundación del Parkinson. Lo crearon tres hermanas, que ellas tres tienen Parkinson. Y allá vamos todos los miércoles de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Pintamos y de 4 a 5 tenemos clases de yoga o de baile. Pues mis consejos serían, primero que todo, asesorarse a un buen médico, un especialista. Y tomarse la droga, hacer mucho ejercicio, pintar mucho. Y hacer los ejercicios de, pues mucho ejercicio, tanto para la cara como en el cuerpo. Ser siempre bien positivo, nunca pensar que es un castigo o que porque a mí no. Ser bien positivo y ir siempre pegado a la mano de Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué opinas, Aide, de las recomendaciones de Janet? Muy excelentes, porque es que así tiene que ser, porque si no uno se echa a morir, entonces se le acelera el Parkinson y se pone peor, y ahí no se muere porque del Parkinson no se muere uno, sino que dura muchos años con la enfermedad, entonces se amarga la vida y se tormenta más, entonces es mejor vivirla positivamente. Y eso aplica para todos, no solamente para los pacientes con Parkinson. Sí, felices y contentos. Porque yo conozco mucha gente que tiene otro tipo de enfermedades felices también, porque es que hay que enfrentarlas, porque es que si uno se echa a morir, ya tiene uno el mal, entonces ¿para qué se va a echar a morir uno? Si uno vive 80 años, ¿cómo va a vivir 80 años pues amargado o sufriendo porque tiene la enfermedad? Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Claro, sí, señor. Me parece muy bien. Veamos la siguiente pregunta para el neurocirujano que hoy nos acompaña en Sana que Sana, hablando de Parkinson, el doctor José Bastidas. Veamos. Hola, mi nombre es María. Tengo una pregunta. ¿El Parkinson se puede prevenir? Según lo que nos ha contado, ¿no podemos hablar de prevención? No podemos hablar de prevención. Realmente todavía no conocemos las causas como tal. Entonces, al no conocer la causa, tampoco podemos prevenirlo. Usted hablaba de unos factores ambientales, que hay un porcentaje, si le entendí, es más pequeño de genético y el otro factores ambientales. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que no estamos hablando de un factor en el ambiente específico como tal, sino que en la enfermedad creemos que para que se desarrolle debe existir un cúmulo de factores que apoyen y hace que se genere la enfermedad, no solamente la parte genética, pero en eso es lo que no conocemos exactamente cuáles son y qué se podría hacer para prevenirlos. Todavía nos falta mucho quizá para conocer acerca del tema. Perfecto. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, por eso nosotros en Sana que Sana queremos sumarnos a esta iniciativa y conocer, además de los especialistas, sus opiniones y sus conocimientos, compartirlos en Sana que Sana, también las historias de vida son fundamentales. Por eso, además de a Janet, de Aide, tenemos a Jaime Puerta. Él es comunicador de la Universidad de Antioquia, lo conocí en mis líderes de periodista, en ruedas de prensa. Le diagnosticaron Parkinson no hace mucho y hoy está dedicado a hacerle las comunicaciones a Fundalianza. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Gracias. ¿Cómo les fue, pues? Porque este fue parte del autor intelectual del simposio. ¿Quedaste contento? Muy contento porque la asistencia se desbordó prácticamente, el auditorio quedó pequeño. Entonces yo les decía a las coordinadoras, el otro año lo hacemos en el Metropolitano. ¡Qué belleza! ¡Qué rico! Los felicito. Transmitir toda esa información tan útil para pacientes y cuidadores no tiene precio, claro. Y gratuitamente. Jaime, ¿cómo empezó tu historia con el Parkinson? Mira, lo que pasa es que uno empieza a notar unos síntomas que inicialmente uno no sabe determinar qué es. Como el temblor, la pérdida de fuerza. ¿Tú empezaste a notar eso? Sí. Rigidez muscular,
sobre todo en el torso. ¿Eso fue hace cuánto? Hace aproximadamente tres años y medio. ¿Empezaste a notar esos síntomas y te demoraste en consultar o consultaste rápido? No, consulté, pero digamos que empezaba a sentir la pérdida de fuerza, entonces iba y consultaba, entonces no sabían determinar. Me decían que efectivamente tenía más fuerza en la mano derecha que en la izquierda, me mandaban vitaminas, exámenes, en fin. Y después van apareciendo otros síntomas, hasta que ya el 16 de agosto del año 2016 fui a consulta porque sentía que estaba arrastrando mucho los pies al caminar. ¿Y la gente te lo decía, me imagino? La gente me lo decía, incluso una vez salía yo con mi esposa caminando y yo le dije, yo siento que camino como ese viejito. Y ese señor tiene 80 años y yo tengo 50 y pico, 52 años, no puede ser. Entonces fui a Sura y me diagnosticaron, y ahí digamos el doctor tuvo la sabiduría, digámoslo así, de coger todos los síntomas, y de unos 10 síntomas que ellos tienen identificados, yo tenía 9. Entonces me dijeron, esto es un prediagnóstico porque yo soy médico general, pero te voy a remitir a un neurólogo. Y efectivamente ya empecé el tratamiento con un proceso que es bastante complicado vivirlo desde lo personal. ¿Cómo es el diagnóstico del Parkinson? ¿Qué exámenes te hacen para efectivamente diagnosticarlo? El examen es básicamente el conocimiento que tiene el médico. Ah, fue clínico, pues. Es clínico. No hay exámenes de laboratorio ni nada de eso. Como a uno le preguntan los antecedentes de la familia, yo dije que yo tenía antecedentes de epilepsia por el lado de mi mamá y de Alzheimer por el lado de mi papá. Entonces me mandaron unos exámenes, pero para descartar ese tipo de enfermedades, porque pues me imagino que eso complicaría el tratamiento. Perfecto. Te diagnostican el Parkinson, ¿y qué pasa por la cabeza de Jaime? ¿Tenías conocimiento de esta enfermedad? Yo sí tenía conocimiento, pero pensaba que eso le daba, con todo respeto, a los viejitos. A los viejitos. Entonces. ¿Qué sentiste, Jaime, verdad? No, yo salí mal. Pues emocionalmente muy mal. Y digamos, para retomar esa fortaleza fue un proceso de más o menos 2 años, y que ya en diciembre, digamos, cambié el chip después de investigar, de averiguar, de leer, y ya cuando llego a Fundalianza, pues es total el cambio, porque hay gente muy valiosa y gente que lo ha asumido de una manera muy positiva, entonces eso le ayuda a uno. Según le entiendo, conocer del diagnóstico y rodearse de un grupo de apoyo, de personas que estén viviendo, que estén en tus zapatos, ha sido la clave de tu cambio de chip. Es fundamental, sí. Claro que el cambio de chip viene antes, ¿cierto? Porque yo, digamos, en diciembre, yo dije, bueno, yo tengo que hacer cosas que más adelante la enfermedad no me va a dejar. Y que he querido hacer, por ejemplo, volar en parapente. Entonces me fui para San Felipe. Que no trajo la foto o el video, chicanear. ¡Qué emoción! Faltó eso. Y inmediatamente le dije a mi esposa, yo siento que tengo que volver a Fundalianza, porque yo ya había ido. Había ido recién diagnosticado, pero yo digo que era que no era el momento, no estaba preparado. Entonces ya cuando volví en enero, yo digo, no, yo vengo a ayudar. Yo soy comunicador y en lo que les puedo colaborar, entonces me dijeron, venga, que tenemos un simposio, y bueno, empezamos. ¿Por qué es tan importante un grupo de apoyo, en este caso como Fundalianza? Cualquier otro diagnóstico tiene grupos de apoyo generalmente. ¿Por qué es tan importante emocional y hasta físicamente para ustedes ese tipo de organizaciones? Porque yo creo que con las dinámicas que se dan allá se conforma otra familia. Eso es muy importante, entonces uno se siente muy acogido. Incluso lo extrañan a uno cuando no va por alguna circunstancia, entonces eso es fundamental y son iguales a uno, porque en otros escenarios, en otras esferas, de pronto lo pueden discriminar a uno. ¿Y pasa eso? A mí no me ha pasado, pero sí pasaba por mi mente en el proceso de negación, porque uno tiene un proceso de negación, entonces uno se aísla, no solamente de la parte profesional, sino familiar, a tal punto de que a mí me decían, ve, vamos a ir a los 15 de fulano, y yo le dije, no, qué pereza ir por allá, porque uno le da como pereza, le da como pena que le van a preguntar. Entonces,
Yo les decía en estos días allá a las compañeras de Funda Alianza, que hay unas voluntarias excepcionales, que eso hace parte del proceso que uno vive y es como una catarsis también. Uh-huh. O sea, uno liberarse de ese peso de esconder su enfermedad, no. Es asumirla y mirar cómo pueden ayudar a personas que están en una condición más avanzada y cómo pueden informar a otras que apenas le están empezando. ¿Cómo te cuidas en el día a día? ¿El tratamiento es con medicación? Sí, medicamentos. Yo tomo 4 medicamentos en este momento, pues 2 del mismo medicamento 3 veces al día y 1 por la noche. Y trato de dormir bien, de descansar y hacer actividad física. Y sobre todo estar muy activo también mentalmente, intelectualmente. ¿Cómo? Porque ¿cómo lo haces tú, leyendo? Leyendo y estoy como ideando proyectos, cosas. Siempre son genios pensando. ¿Por qué es tan importante tener la mente activa en todo, durante todo el tiempo, esté uno con un diagnóstico o no, pero en Parkinson, ¿por qué? Porque eso también ayuda a la concentración. Uh-huh. Y el estar ocupado hace que el tiempo transcurra, digamos, de una manera más rápida. Uh-huh. Si uno está sentado en una cama, pues es más fácil que le dé depresión, que se angustie, que no sepa qué camino va a tomar. Y en el caso mío, yo recomiendo también como ciertas lecturas de corte espiritual que lo ayuden a uno a fortalecerse espiritualmente para no estar pensando, o sea, es clave no pensar qué viene, viva el día a día. Uh-huh. Y trabaje para que ese día a día sea placentero dentro aún teniendo el diagnóstico. Exactamente. ¿Qué papel juegan los amigos, la familia en este acompañamiento? Mira, en todo este proceso del parapente, de volver a Funda Alianza, en marzo cuando cumplí años, lo felicitan a uno por el Facebook y todo ese cosa. Entonces le dije a mi esposa, esta es la oportunidad para salir del closet. Ajá, ese es otro salir del closet. Ese es otro salir del closet, empleando esa terminología a esta circunstancia. Entonces, al final del día, publiqué a todos mis amigos, muchísimas gracias por compartir, por las felicitaciones y por ayudarme en este proceso que estoy viviendo porque estoy diagnosticado con Parkinson. Uh-huh. Y lo lancé así. Y fue como dices, catarsis para ti. Fue, pero lo más sorprendente es los mensajes que recibí. Uh-huh. O sea, de apoyo, de cariño, de solidaridad. Entonces eso ha sido también parte de ese proceso. ¿Y tu esposa cómo ha vivido este proceso contigo? Muy pendiente. Qué bonito. Muy pendiente, los hijos también. Lo que pasa es que yo digo que la familia es fundamental, pero tienen que llevar un equilibrio, porque no le pueden hacer todo a uno, uno tiene que seguir activo, pero entender que uno ya o hace las cosas más lento o hay ciertas cosas que ya no puede hacer. Ajá. ¿Haces alguna terapia para asuntos motrices y esto que también obviamente se ve afectado con el Parkinson? Lo que estamos haciendo en Funda Alianza, que es pintura, yoga, baile y también yo hago hidroaeróbicos. ¿Que te sirve bastante? Me sirve bastante. Qué rico, hablando de servir, que sirvas tanto a través de la experiencia que has tenido, del diagnóstico que te dieron, que al principio debió haber sido muy duro, y tampoco debe ser fácil en el día a día, pero ser capaz no solamente de sobreponerse, sino hacer lo que hicieron las hermanitas Mejía. Es que ese es un ejemplo... Ave María. Grandísimo. Es un ejemplo Yo las admiro mucho. Claro. Yo también, muchísimo. ¿Qué mensaje les das a los televidentes hoy en el Día Mundial del Parkinson? Pues primero que consulten cuando vean alguna anomalía en su comportamiento, en su cuerpo, en fin... porque son ellos los que determinan si efectivamente es Parkinson o no. Y aquellas que estén diagnosticadas, que se arrimen a Funda Alianza, que hay unas actividades muy bien diseñadas, unas personas que nos colaboran con todo el amor y eso es fundamental. O sea, que entre más rápido pasen esa fase de negación de la enfermedad, mucho mejor. Reuniones los miércoles en el Salón Parroquial de Santa Gema de Funda Alianza. ¿A qué horas? 2 a 5 de la tarde. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles. De 2 a 5 de la tarde, Salón Parroquial de la Iglesia Santa Gema, que es en la 33 con la glorieta de la 80, ajá, una iglesia blanca, grande, muy bonita. Ahí se reúnen los pacientes y cuidadores, ¿cierto? Uh-huh. También de Funda Alianza, charlas, actividades de manualidades y todos los remedios para el cuerpo y para el alma, lo que puede ofrecer un grupo de apoyo. Sí. Para los pacientes con Parkinson. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. No, a ti por la invitación y a los televidentes, el mensaje es de que la vida no acaba ahí.
Definitivamente, sí. Eso lo veo muy claro con usted y con Aide hoy en Sana que Sana. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, ese es nuestro tema de hoy. Inquietudes al 305-316-6560. Ya volvemos, esto es Sana que Sana. En el Día Mundial del Parkinson, Sana que Sana, obviamente está hablando sobre este diagnóstico. Algunos síntomas: temblor en brazos, manos, piernas, cara, mandíbula, movimientos lentos, dificultades con la coordinación y el equilibrio, rigidez en piernas, tronco y brazos, cambios al hablar y al escribir. Doctor, el asunto oral también se ve afectado y las labores motrices finas con el Parkinson. También se ven afectados. De hecho, los síntomas pueden empezar de cualquier forma y en algunos pacientes, por ejemplo, el síntoma inicial es que empiezan a ser la letra más pequeña, a tener dificultades para escribir, ¿no? Podría ser uno de los síntomas iniciales, ¿no? Y generalmente la voz se tiende a afectar, pero digamos un poco más avanzada la enfermedad, ¿no? Jaime nos contaba el proceso para poder llegar al diagnóstico, doctor. Puede suceder mucho eso, que aparece un síntoma, después otro, y ya cuando finalmente se suman varios de los que tienen que ver con Parkinson, ya por fin se puede diagnosticar. ¿Puede pasar mucho tiempo entre el inicio de un síntoma aislado hasta el diagnóstico de la enfermedad como tal? Sí, es posible, ¿no? La enfermedad como progresa de una forma independiente en cada paciente, o sea, es muy variable en su presentación, tanto de su inicio como de su progresión. Los síntomas al inicio pueden ser muy difíciles de determinar y a veces se necesita un poco de tiempo para poder establecer ya con claridad que se trata del diagnóstico. Y teniendo en cuenta que el diagnóstico es clínico, no existe ninguna ayuda diagnóstica que colabore con esa tarea, entonces puede ser difícil al principio. Aide decía que, y ustedes escucharon, que se demoraron varios años en diagnosticarlo. Esto es malo. Progresa más rápido la enfermedad sin recibir el medicamento y el tratamiento adecuado. No tiene cura, pero sí un tratamiento. Sí, no es que progrese más rápido la enfermedad realmente. El problema es simplemente la afectación en la calidad de vida mientras arranca el tratamiento, ¿no? Pero que el hecho de no tener tratamiento en la enfermedad avance más rápido, no. La hice otra vez, la dejé por allá toda abandonadita. Cuéntanos de tu mami. ¿Tu madre cómo se llama? Cecilia Rodríguez. Doña Cecilia, ¿la está viendo? Sí, de un abrazo, que sí. Doña Cecilia. Seguramente. ¿Cuántos años tiene ella? Aquí entre nos, que ya no se dé cuenta que 80. Me contó la edad. 80, ok. ¿Cómo le empezaron los síntomas a tu madre? A ver, ella de pronto es un poco complejo porque ella tiene varios diagnósticos. Entre ellos tiene osteoporosis, tiene artrosis y tiene el último que fue el parkinsonismo. ¿Qué es el parkinsonismo, doctor Bastidas? Parkinsonismo se llaman a las enfermedades que tienen unos síntomas parecidos al Parkinson, pero se comportan de una forma completamente diferente. Ah, ok. Entonces, el parkinsonismo, aparte de tener, pueden tener temblor, pueden tener rigidez, pueden tener lentitud, pero también se acompañan de otros síntomas diferentes. Digamos que lo malo del parkinsonismo es que estos no tienen tratamiento. El Parkinson tiene tratamiento, los parkinsonismos no. Los parkinsonismos no existe ningún medicamento, no existe ningún procedimiento, no existe ninguna cirugía. Es simplemente manejo de los síntomas que aparezcan en el momento, pero son enfermedades muy difíciles. ¿Cómo cuidas a tu mamá entonces? ¿Cuál es el tratamiento amoroso? Ya sabemos que no médico. Amor. ¿Qué le dan a la mamá? A ver, ella afortunadamente a nivel familiar tiene mucho acompañamiento. Entonces, dijéramos, la armonía en el ambiente familiar pues le favorece bastante. Ella pues no permanece en la casa, sino que también se distrae bastante también en otras actividades. En Funda Alianza se convirtió pues en su segundo hogar. Sí, prácticamente, porque ya ella lo cogió como disciplina. O sea, no se necesita decirle a ella cómo va a ser para ir a Funda Alianza. Ella misma coordina el transporte, coordina absolutamente todo, las medicinas y las tiene que cargar. Ella es muy religiosa en toda esa parte y disciplinada. Y se mantiene de buen estado de ánimo. Es muy espiritual, ella misma lo hace por sí sola, es lenta en algunas cosas para hacerla, pero ella le gusta la cocina. Si ella no lo puede hacer y también por su calidad de vida
de enfrentarse pues como al juego y a otras cosas que le impliquen riesgo, entonces la empleada ella misma le da y la pone las instrucciones y ella lo hace porque a ella le fascina pues la parte de la culinaria. También, y lo mismo la parte artesanal le encanta demasiado, o sea, ella tiene la habilidad para eso y la ha tenido desde siempre en la parte artesanal. Y entonces ella enseña, le enseña también a las personas que interactúan con ella y los trabajos que hacen son pues muy bonitos, maravillosos y entonces eso todo la estimula a ella le gusta que le digan cómo le quedó todo eso, entonces eso le favorece demasiado. Y lo mismo las distracciones como salir a pasear, entonces como se decía ahorita, no se convierte en algo que sea una limitante para la persona tener su calidad de vida y poderse dar sus gustos, sino es manejarlo con lentitud, pero poderlo hacer. Ella incluso si le toca viajar al exterior, ha ido sola al exterior. Cierto, se tramitan sus cosas. Pues, doña Cecilia, yo la felicito. Si todos tuviéramos una actitud así frente a la vida, insisto, con o sin enfermedades, por Dios, disfrutaríamos mucho más cada instante que tenemos, que hasta puede ser el último. Puede que yo, que no tengo Parkinson, me muera antes que usted. Usted con esa mentalidad tan bonita y tan positiva. La paciente ideal, doctor Bastidas. Claro que sí. Eso es supremamente importante. Una pregunta para usted, doctor. Buenos días. Mi padre padeció Parkinson durante muchos años. ¿Puede influir el consumo de alcohol en la aparición de este? Pues hasta ahora no existe ninguna relación entre el consumo de alcohol y la presentación de la enfermedad de Parkinson. Así es que no podemos ni descartarlo ni confirmarlo. Simplemente no lo conocemos hasta este momento. Perfecto. Hoy en Sana que Sana nuestro tema es el Parkinson. ¿Por qué? Porque el 11 de abril todos los años se celebra y dictaminado por la OMS, ¿cierto? Por la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Parkinson, y Sana que Sana se suma a esta iniciativa para que todos conozcamos más sobre este diagnóstico, para que los que ya están diagnosticados de estos testimonios de vida aprendan que la vida no se ha acabado, que hay mucho por hacer, y para que quienes los rodean, los cuidadores, tengan en cuenta las consideraciones y los cuidados que deben tener para con esos pacientes, para darles la calidad de vida que se merecen. Esto es Sana que Sana, ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana, nuestro tema de hoy es el Parkinson y llegó el momento de hablar de alternativas, de tratamientos. Y por eso va la siguiente pregunta para el doctor José Bastidas, neurocirujano, invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Herrera. Tengo una pregunta. ¿Es verdad que existe una cirugía para tratar el Parkinson? Gracias. Ya hemos dicho que no se cura. Hablemos de tratamientos y si le parece incluimos lo de la cirugía. Pues mira, es muy claro que la enfermedad no es curable, es una enfermedad degenerativa, pero es tratable, que es lo que más queremos enfatizar en los pacientes que tienen Parkinson. ¿Cómo se trata? Existen varias modalidades de tratamiento y sobre todo enfocarse a varios aspectos. El aspecto al cual en este momento nos enfocamos más es a la parte emocional. Ya nos hemos dado cuenta que lo que más afecta en Parkinson es calidad de vida. Y uno de los factores que más afecta a la calidad de vida es la parte emocional, así es que el tratamiento emocional, la parte de psicología y la parte de psiquiatría es muy importante para que el paciente esté muy bien de ánimos. Existen tratamientos que se llaman médicos y tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos médicos, que son farmacológicos, existen muchos medicamentos, incluso hay parches, medicamentos tomados, hay incluso unos nuevos que son inyectados. Los medicamentos básicamente funcionan o tratan de reemplazar lo que es la levodopa, que es lo que se ha disminuido en la enfermedad de Parkinson, y es el pilar del tratamiento. Todos los pacientes con Parkinson inicialmente deben tener un tratamiento médico. Ese tratamiento médico obviamente se selecciona de acuerdo al tipo de síntomas que tenga el paciente, cuáles son los más importantes y qué es lo que quiero tratarle en ese momento. En algunos pacientes el tratamiento médico, que es el fundamental, puede que o no funciona adecuadamente o empieza a funcionar muy corto o empieza a funcionar en ocasiones sí, en ocasiones no, o empiezo a tener efectos adversos con el medicamento. En esos casos es donde
La cirugía puede ser una opción de tratamiento para tratar de nuevamente estabilizar al paciente y darle calidad de vida. Así es que la cirugía es una alternativa muy buena de tratamiento en esos pacientes. Se escogen obviamente muy bien porque la cirugía como tal pues también... No todos aplican entonces. No todos aplican, exacto, porque la cirugía mejora unos síntomas, pero no todos. Entonces lo que hacemos es tratar de mirar que el paciente tenga los síntomas que sí mejoran con la enfermedad, de que sí le vaya bien con la enfermedad y que obviamente no corra riesgos innecesarios, que la cirugía tenga unos riesgos estándar y que el paciente le vaya bien con cirugía, ¿no? ¿Esos tratamientos están cubiertos por nuestro sistema de salud, Aide, o les toca penar con tutelas y todo aquello? Claro que sí, con tutelas, pero en este momento Ildoara no tiene medicamentos. No fregues. Porque sabes que es caso de Oximeta. Sí. Es difícil esa parte. El Sinemesta es caso de todo. Lo que pasa es que, digamos que en ese problema existe, en ese momento existe problemas con la fabricación del medicamento por parte de un laboratorio, entonces hay desabastecimiento de uno de ellos. Pero digamos que en este momento todos los tratamientos del Parkinson, incluyendo la cirugía, están en el POS, son POS, cualquier paciente puede acceder a ellos. Bueno, pues gracias a Dios. Y dice el doctor que parte del pilar del tratamiento incluso de ellos es lo emocional. ¿Ahí qué papel juegan los psicólogos? ¿Un paciente con Parkinson debería visitar un psicólogo? ¿Sus familiares deberían apoyarse también en ese tipo de alternativas? Gladys. Sí, incluso el médico... El especialista, inicialmente que es el que tiene el tratamiento con el paciente, incluso ellos mismos hacen la remisión al psicólogo. En su caso, si es psiquiatra o el acompañamiento también con el psicólogo. Entonces, dentro de la terapia psicológica, lo que más, dijéramos, se retoma en ese tratamiento es la parte del acompañamiento. Incluso en la Fundación Fundalianza, quiero destacar esa labor tan bonita y tan importante con los pacientes que allí van, porque parte del tratamiento están todas las actividades que ellos realizan, como en la parte de la música, en la parte artesanal, en el yoga. Entonces eso ayuda pues como en el proceso. Y no solamente esto, en la experiencia que he tenido a nivel profesional y asistencial, es lo que tiene que ver dentro de ese acompañamiento la intervención familiar, porque en este momento pudiéramos decir que falta conciencia un poco en esa parte del acompañamiento familiar, porque la mayoría de la queja en consulta y de los pacientes es, dijéramos, los estímulos que se presentan de pronto a nivel familiar. Negativos. Negativos. Conflictos y asuntos que les perjudican. Que ellos se enfrentan, que no hay un buen ambiente familiar, entonces eso altera la evolución de la enfermedad. Incluso me ha tocado pues como llamar y que puedan asistir algunos familiares. Para ayudarles, para qué ayudarles, bonita labor la tuya, Gladys. Ayudarles en esa parte de la consulta. Muy bien. Sí. Señorita, invítenos pues para que vayamos allá los miércoles. Seguramente algún televidente se está enterando de Fundalianza, tiene un familiar o él mismo tiene el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer para ir a esas actividades? Pues no, llegar allá a Fundalianza, ahí se hacen las inscripciones, se lo recibe con todo el corazón y con los brazos abiertos y siguen yendo cada 8 días los miércoles de 2 a 5 allá en Santa Gema y hacer todas las actividades que acaba de decir Gladys. ¿Te sentís satisfecha con tu labor? Sí, sí, sobre todo que me siento muy contenta porque cuando llegan los pacientes muy angustiados, como que le da una alegría cuando ya después llegan como contentos, como que llegan, como que descansan cuando encuentran el grupo, porque es que la gente se siente muy sola cuando le diagnostican. Entonces piensan que son los únicos, piensan que, como yo pensaba también, que nosotros creíamos que éramos las únicas. Entonces nos imaginábamos, como decíamos, cómo sería un montón de pacientes con Parkinson. Y ya vemos cómo es un montón de pacientes. Y ya tienen un montón, no. Sí. Doctor Bastidas, una conclusión para este programa ya para ir terminando. Bueno, yo creo que lo más importante es tener en cuenta el día de hoy que se celebra el Día Internacional del Parkinson. Obviamente es para que quitar ese estigma que se tiene a los pacientes con Parkinson, para que la gente conozca, para que los mismos pacientes conozcan que existen mucha más gente con eso, que no son los únicos, que se apoyan, que existen redes de apoyo,
que es una enfermedad, como se decía anteriormente, que no lo va a matar, simplemente lo que hay que hacer es un cambio de chip, hay que cambiar la visión que se tiene, y ese es un giro que tiene que dar el paciente. Entonces, yo creo que es muy importante este día para concientizar a todo el mundo de lo importante que es el Parkinson, el apoyo familiar y social que se necesita. Pues con esas palabras terminamos esta emisión de hoy en Sana que Sana. Un abrazo y un agradecimiento, como siempre, a Aide Mejía, por estar con nosotros, por transmitir palabras esperanzadoras y realistas, porque ella vive el diagnóstico y vive y sabe vivir con él. Y para eso la trajimos, para antojarlos a los que están viviendo una situación similar a que asuman de esa manera su enfermedad. A Gladys, gracias, a doña Cecilia, porque su historia también nutrió el programa, y al doctor José Bastidas, que son profesionales bien ocupados, pero que le sacan el tiempo a labores sociales como estas, pues, para darle calidad de vida a sus pacientes. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto por invitarme. Nos vemos mañana. Mañana nuestro tema en Sana que Sana a las 11 de la mañana será, lo bautizamos así, aumento de peso con la edad, mitos y realidades. Hay mucho que decir sobre ese metabolismo, cómo va cambiando con el paso de los años, y mañana, de la mano de una nutricionista, vamos a aprender bastante. Hasta mañana.